¿Qué tal, chico? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Toca a mí el que tenga el honor de presentar Osado Histórico. ¿Qué significa tener un equipo de estas características en Fuenlabrada, alcalde? Bueno, yo lo decía en la presentación, ¿no?, y en la bienvenida que le he dado a la creación de este magnífico equipo, el Fuenla Genuín. Le decía al club que un gran club se reconoce porque hace grandes cosas, ¿no?, y el hecho de participar también en la Liga Santander con un equipo genuín, pues creo que nos posiciona en el ámbito deportivo, pero sobre todo nos posiciona en el ámbito de los valores, que creo que es muy importante y el club siempre lo tiene presente. Pues llevamos ya varios años ya pendientes de ello, de sacarlo adelante. El problema estaba en que vino lo del COVID y al final, pues bueno, paralizó la competición. Y bueno, pues este año empieza otra vez y nada, lo hemos puesto en marcha. El eslogan compartir más que competir, importante, ¿no? Yo creo que es básico, ¿no? Lo explicaban en el vídeo al inicio, en el que lo importante son los valores deportivos, ¿no? Yo creo que no es tanto la competición, sino el hecho de poder estar en contacto tanto chicos y chicas de la ciudad y de ciudades de alrededor con otros chicos y chicas del resto de España, ¿no? Me parece que es una iniciativa pues no solamente muy valiente, sino también puntera y que demuestra también los valores del Fuenlabrada. Juanma, ¿qué significa para vosotros que haya un equipo así en el Fuenlabrada? Bueno, la verdad que es un reto ilusionante y es un equipo que aunque parezca que no, nos transmite muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos valores que uno tenía cuando tenía 20 años y empezaba, ¿no? Y que con el paso del tiempo, pues evidentemente va perdiendo, ¿no? Y tener este equipo en el club, pues la verdad que nos llena todo de vida, de energía, de muchas cosas que evidentemente son insignificantes en muchos aspectos, pero que ellos, pues bueno, nos transmiten todo eso y la verdad que nos llena de orgullo, ¿no?, de tener un equipo así, ¿no? Yo sobre todo, pues al final creo que la ilusión que nos transmiten en el día a día, en cómo disfrutan jugando a fútbol, yo creo que es digno de admirar y para nosotros es un orgullo poder estar aquí en su presentación y obviamente pues darle las gracias y felicitarles porque seguro que van a hacer una buena temporada. Lo más importante es desde arriba, ¿no? Tenemos un presidente que tiene esta visión, la visión de compromiso social con la ciudad, una visión de compromiso social con la comunidad local, nuestros aficionados, y a partir de ahí surge la idea. Sin duda la idea más importante es la de la fundación de la liga, que es la que organiza esta competición, y a partir de ahí pues nuestro presidente ha querido que formemos parte de esa competición, ¿no? Entonces desde arriba es donde viene toda la visión y nosotros ejecutamos. A la hora de organizar el equipo son 32 jugadores, ¿dónde son? ¿Hay jugadores de Fuenlabrada, jugadoras? Sí, pues hay jugadores de muchos sitios. Hay jugadores eminentemente de Fuenlabrada, la mayor parte de jugadores son de Fuenlabrada, pero del sur de Madrid, casi todos del sur de Madrid. Son chicos y chicas, tenemos alguna chica también, mayores de 16 años, personas con diversidad funcional y que tienen una ilusión tremenda, son buenos deportistas, forman parte de asociaciones en las que ya juegan al fútbol desde hace tiempo y esto es lo que es, ¿no?, un proyecto colaborativo en el que forman parte varias asociaciones de la ciudad. Bueno, ¿qué significa para vosotros estar en este equipo? Hombre, pues como lo he dicho en la comparecencia, es maravilloso estar en este equipo, es un sueño que te despiertas de la cama y dices, jolín, quiero jugar al fútbol, pero no a cualquier equipo, sino a este equipo, ¿no?, que para mí me simboliza mucho desde pequeño, que llevo muchos años viviendo aquí y bueno, pues toda la vida me he quedado aquí, en verdad, muy importante. Y eres seguidor del Fuenlabrada, claro. Sí, forofo, vamos, soy seguidor 100% porque me gusta el fútbol, me gustan los jugadores y la verdad que lo que me gusta es el logo que tienen ellos, que es orgullo y humildad, creo que eso es muy importante. Mario es también de la zona sur, de Ciempozuelos, y también eres un gran seguidor del fútbol, ¿no? ¿Te gusta? Sí, lo que pasa es que soy hincha de dos equipos. Dímelo. Soy hincha del Cádiz, desde pequeñito,
La verdad, tengo el escudo tatuado, como podéis ver. Como podéis ver, mira. Y la verdad es que también soy hincha de Fuenla, porque como juego mucho al FIFA y todo eso, también siempre me lo elijo para jugar y todo eso. Ahora tienes que hacerte el escudo del Fuenla en otro lado. Me lo voy a hacer, se lo he prometido al equipo, que si ganamos la Liga Genuín me lo hago.